bienvenidos nuevamente yo, Edgar, mejor conocido como Edgar Sim. El día de ayer subí un video de Policía Federal y creo que el día domingo subí uno del Ejército Mexicano. Y el día sábado subí uno visitando un acuario. Y el día viernes subí uno visitando, ese sí no me acuerdo, buscando aliens. Pero bueno, eso no es lo importante, sino que el día de ayer subí un video, el de Policía Federal, y mucha gente me empezó a felicitar, ¿no? Edgar, feliz cumpleaños, que te la pases bien. Y yo así como de, esperen, falta un día. Entonces, hoy, 4 de agosto, pues sí, es mi cumpleaños, cumplo 21 años. Mucha gente estuvo diciendo 80, 90, 25, 27, menos 30. No sé qué les pasa. No, la verdad, sí, mucha gente le atinó, 21 años, 20, 22, más o menos. Unos decían que tenía 27, pero está bien, ¿no? Les digo y les sigo diciendo, disfruten de sus días, disfruten de lo que hacen, amigos. Yo sé que ahorita no se puede salir ni nada, y yo también no voy a poder salir, no voy a poder hacer una fiesta ni nada. Pero no importa, lo importante es pasarla bien y quererse uno mismo, ¿no? Entonces eso creo que es lo importante. Y sin más que decir, muchísimas gracias a toda la gente que me felicitó el día de ayer. Y hay algo que les voy a pedir de regalo de cumpleaños. Obviamente, si ustedes quieren, es que le den un like a este video. Este es el famosísimo like que he comprado, ¿no? Dale like aquí abajo. Aquí abajito, dale like y suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones, porque eso es lo más importante. Esperemos que el día de hoy se suscriba mucha gente y le dé like, ¿no? Y sin más que decir, el día de hoy el video es de un tsunami de nieve, una tormenta muy grande de nieve en GTA V. Y sin más que decir, comencemos. ¿Escucharon eso? ¿Que va a haber una tormenta de nieve, un tsunami de nieve? No, no, no manches, no manches, no manches. Vean esto, vean esto. El carro no tiene una puerta y no tiene tracción. Las calles están cristalizando. No lo puedo creer, vean esto. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, señora, qué grosera es! El carro no funciona. Se está empezando a congelar la ciudad de GTA V. Tengo que llegar a mi casa lo más rápido posible. Escuchen eso. Ya empezó, ya comenzó, no puedo creerlo. Tengo que llegar a mi casa rápido. Pero mi carro no sirve. ¡Ey, señora! Les digo, ¡ey, ey! ¡Qué grosera es! La calle está cristalizada, por eso es que el carro no tiene tracción, por eso los carros no pueden frenar. Lo bueno es que tengo una 4x4 en mi ciudad y ahorita vamos a ver cuál va a ser el plan de evacuación, ¿saben? Porque esto está muy feo. Vean eso, cómo chocaron ahí. Les digo, es que ningún carro tiene tracción, ningún carro funciona. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, dejamos este carro sin puerta. Vamos a ver las noticias, vamos a ver las noticias. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué hacen todos aquí? No lo puedo creer, con razón ellos estaban viendo la tele, ¡vean! ¿Y por qué estoy en la tele? No importa, no importa, soy famoso ahora al parecer. Pero tenemos que evacuar la ciudad, se aproxima un tsunami. Escuchen la alarma, otra vez, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Vámonos, 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 síganme, síganme. Todos cámbiense, todos se tienen que cambiar. Voy a cambiarme de atuendo porque eso está por llegar. Eso está por llegar, escuchen. No, no, no manches, se sigue escuchando la alarma. Ahí está, este, creo que este va a funcionar. Este va a funcionar, está perfecto, está perfectísimo. Es el momento de irnos, es el momento de irnos, no puedo creerlo. No puedo creerlo, estoy preparado para esto. Tengo un auto 4x4. Déjenselos enseño. Tenemos que evacuar la ciudad. Aún hay mucha gente, pero me imagino que ya van a empezar a irse. Esta camioneta 4x4 es especial. Vean, vean, ningún carro tiene tracción. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Eso no tendría que pasar. Pero se está viendo feo esto, ¿eh? Se está viendo muy feo. Ahorita voy por un avión y tal vez más a la orilla no haya nadie, o tal vez esté muy lleno de autos. Vamos a ir por un avión porque vamos a evacuar la ciudad. Tiene que ser evacuada. Escuchen eso, aún se escucha la alarma. Aún se escucha la alarma. Tenemos que llegar a un helicóptero, un avión, y escapar a una isla que supuestamente es segura. Esta, al ser una camioneta 4x4, tiene mejor tracción, pero no tan buena. ¡Vean, vean, vean esto! ¡No! ¡No! Se desliza todo, vean, parece patinaje, parece patinaje. Les dije, más abajo no hay gente, no hay autos, ya todos han evacuado la ciudad, menos nosotros. Pero hace unos segundos, hace unos minutos, toda la ciudad estaba llena y ahora ya no hay nadie, ya todos se evacuaron. No creo que haya un helicóptero ahí. Lo más recomendable, creo, en este tipo de casos, que es como un tsunami de nieve, una tormenta muy fuerte de nieve, es escapar en helicóptero o en avión. Aunque creo que no sería lo más inteligente, ¿saben por qué? Podría llegar a congelarse el avión, o sea, las alas del avión, los motores del avión, no sé, podría pasar cualquier cosa, la visibilidad
y los pisos aún siguen congelados. Vean, no estoy haciendo nada. ¡No! ¡Cuidado! Lo bueno que esta camioneta aguanta. Lo bueno es que aguanta. Eso es bastante importante, porque si no, hubiera sido nuestro final. Espero que aún quede algún avión o algo por ahí, porque si no, no la vuelvo a contar, ¿eh? No la vuelvo a contar. Eso se va a poner más fuerte, creo yo. Apenas está empezando, vean, ya no hay casi visibilidad. Se está perdiendo todo. No, tengo miedo, una tormenta de nieve bastante agresiva en GTA V. Con todo el estilo, con todo el estilo, con todo el estilo, sí. ¡No! 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 ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Súbanse, muchachos! ¡Súbanse, muchachos! Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya aprendieron. Es adelante, hijo! La muchacha se quiere allá atrás, está bien. ¡No! Salieron volando en medio de un tsunami de nieve. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No, no hay nadie. Creo que esta señorita va a salir volando otra vez. Ya recordé, casi siempre por esta área, vean cómo se desliza la camioneta. Y eso que es una 4x4, en esta área siempre hay un jet. Debe de estar uno, debe de estar uno, por favor. Va a ser mi salvación, un jet que esté aquí. Se está perdiendo la visibilidad de la ciudad. Ya de estar todo congelado, ya de estar muy congelado todo. Vean, me encontré este jet y una fila de... ¿Viene llegando uno? Viene llegando uno gigante. Me encontré estos jets ahí en fila. Al parecer era gente que también iba a escapar. Pero carnal, perdón, pero lo necesito. Perdón, pero lo necesito. Vámonos, tenemos que salir de aquí. La tormenta de nieve creo que se va a poner aún más fea. Vean, desde la parte de adentro del avión no se ve prácticamente nada. Y desde lejos se llega a perder un poco. No, está muy feo esto. Espero que no se vaya a congelar. Espero de verdad que no se congele el jet, porque eso sí resultaría muy mal. Vean cómo se ve toda la ciudad antes de irnos a resguardar. Todo está completamente lleno de nieve. Está muy fuerte. Y yo creo que si salimos, no la contamos. No la contamos. Todo estaría congelado. Ya ocupo llegar. Ya ocupo llegar a ese lugar secreto. Es muy secreto, en verdad. Secretísimo. Creo que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Pero obviamente los voy a llevar ahí para que ustedes, el día que llegue una tormenta de nieve, un tsunami, o como le quieran llamar, de nieve de este tipo, sepan a dónde ir. ¡Mayday, Mayday! ¡Acabamos de perder un ala! ¡No! ¡No, no, no, no! He llegado, pero tengo que saltar, tengo que saltar. ¡Vamos! ¡Corre, Michael! ¡Uh! ¡No! ¡Me he salvado! ¡Toda la familia de Michael se ha ido a la profundidad! ¡No hay nadie! ¡Vean! ¡Se perdió en las profundidades del océano! ¡No! ¡Qué triste! ¡No se salvaron! Pero hemos llegado a la aldea, lugar seguro, donde siempre fue la idea llegar. Entonces estamos bien, estamos a salvo, pero sin tres personas menos. Eso es muy triste. Eso es muy triste, de verdad. Les voy a enseñar esto. Vean el agua que tienen aquí. El agua que se ha formado a base de la nieve, a base de que eso está tan frío. Y vean por allá, llegan autos. No sé cómo llegan, ¿verdad? No sé cómo llegan, pero esto es literalmente una pequeña sociedad. Es una pequeña comunidad, un pequeñito pueblo. Y toda esta gente está a salvo, vean. Solamente está repleto de nieve, pero no, no se pone feo ni nada como en la ciudad. Y estos son autos especiales porque tienen cadenas. Estos autos no se resbalan como los otros que traíamos. Vean esto, vean la tracción que tienen. Es totalmente distinta, funciona perfectamente bien. Está la policía. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Qué chidas casas! Oigan, todo está muy genial, ¿no? Una iglesia, una pequeña iglesia, una rueda de la fortuna. Nah, no me digas esto. Esta gente vive tranquilamente. Y de seguro en la placita, porque hay una placita, va a estar repleto de gente. Lo más probable. Nah, no, no. Yo sí me iría a vivir como un lugar de eso, ¿saben? Así tranquilo, que no haya nadie, ruidos, nada, nada. ¡Wow! ¡Qué épico, qué épico! Dejamos esta camioneta que la verdad me encanta. Estoy un poco triste, perdí a los tres hijos de Michael. Pero vean, aquí está toda la gente, les dije. ¡Ahí está! ¡No! ¡No puedo creerlo! Todos vinieron aquí. Ahí está Lester, Jesus, ¡no puedo creerlo! Toda la gente se vino para acá, para... ¡hasta los de las pandillas! Les dije, aquí está toda la people se vino a resguardar.
de ese mega tsunami de nieve, de esa tormenta de nieve que aquí al parecer no ha llegado. Esperemos que no llegue. Si ustedes creen que va a pasar algo más feo, dejen un like, suscríbanse en este momento, porque lo que sea puede pasar en GTA V. Ya vimos que una tormenta de nieve se apoderó de toda la ciudad, todo desapareció, y el día de hoy estamos en un pequeño pueblo, ¿no? Sobreviviendo solos porque nos quedamos sin nadie. Y pues bueno, creo que aquí nos vamos a quedar, no hay de otra. Ya investigamos toda la ciudad. Si quieres que lo investigue más a fondo, coméntalo aquí abajo. Ya sabes, mi nombre es Edgar, sígueme en todos lados. Dale like a este video aquí abajito, suscríbete con la campanita activada porque subo videos diarios. Y sin más que decir, muchas gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños. Adiós.